a minutos que Yailin, la más barrial, salga de la cárcel en Miami. ¿Quién pagó la fianza y cuáles serán sus terribles consecuencias? Como aquí te lo dijimos, los dos son violentos y agresivos. Ayer en exclusiva te dijimos que fue acusada también de robarse una cartera de $4,500. Hoy desmenuzamos la noticia con material y fotografías y videos exclusivos de esta pareja. De esta pareja que vive entre el amor y el odio, una guerra campal. ¡Oh, oh! Pero también con Anuel hubo golpiza. Y viva México como si nada pasara. Toño Berumen al lado del Papa en el Vaticano, mostrando su sonrisa. De Pedraz, orgulloso el ex de Veraste. Por fin se hace justicia, se dicta la sentencia. Culpable el policía que asesinó a nuestro Benito, Octavio Caña, su hermana, rompe el silencio. Y tiene el descaro la familia del susodicho de amenazar afuera de los juzgados a la madre de Octavio. Arranca la brújula del espectáculo. Este es el dúo Dinamita. Estás en Chisme No Live. Hermosas, preciosas y sabrosas, bienvenidos a la brújula del espectáculo. Están ustedes en Chisme No Like, aquí el güero discotequero. ¡Vamos! Y su servidora Elisa La Precisa, comadres. ¡Qué día, Dios! Este escándalo de Yailin, la más qué barrial. Fuerte. ¿Y saben qué es lo peor de todo? ¿Cómo va a terminar esto, comadres? Porque ya estamos dando desde ayer el último momento en nuestras redes sociales. Esta señora ya no está sentada en la cárcel. Ya salió, ahorita les vamos a desmenuzar el cohete. ¿Con quién se pagó fue? Y todo el pedo. Se fueron juntitos agarrados de la o mano. O sea, lo así. Decimos, se fue con el agresor. Así, se fue, pero miren, con Tekashi, ¿a qué se fueron así? Después de tanto pedo de esta gente tan corriente, porque los dos son unos tóxicos y agresivos. Están enfermos. ¿Saben a qué se fueron? Tápenle los oídos. A chichar. Exactamente. Ah, ¿ya saben qué? A copular. Como si nada hubiera pasado. Yo imagino que después de tanto este zafarrancho, con tanta pasión, gente enferma. Pero ¿saben qué es lo grave, mi querido Javier? Uh-huh. Que muchas de estas mujeres que tenemos o que tienen esta enfermedad, digo, tienen porque yo, gracias a Dios, no la tengo por hoy. Al final... Cuídate, Lisa, cuídate, porque un día vas a cuchillar sí. a Pepe. No, ni Dios lo quiera. Tienes que cuidarte. pero Alejandra te digo, Guzmán, no, pero te Yailin. Digo, espérate, déjame terminar lo que la idea las que quiero decir. Están... ¿Saben al final en qué termina, comadre? Que a veces se les pasa la mano a uno o al otro y por eso la cárcel está llena de gente de que mató a la pareja. Pero qué increíble que la mujer fue la que fue presa. Y él libre, porque él dio golpiza. Eso no hay duda que él no, golpeó. No, pero la golpiza de ayer fue, ella la dio, por eso es que pero se la llevaron allá. Pero hay un detalle importante. Que ya se la mandaron a República Dominicana y que esta vieja para que pero vuelva... vuelva a tocar Estados Unidos. No. Ah, no, pero pues como Alejandra Guzmán. No, este país es medio raro, Elisa. Estados Unidos perdona sí. todo. A ver, una cosa. Usted vio los videos que grabó Tekashi. Pero los que ella grabó de Tekashi, él los borró. Porque él le sacó los celulares, se los rompió y le tenía secuestrado el pasaporte en una caja fuerte. Una cosa que nunca hemos visto en la historia de circo. Que ese es el coraje entripado que traía Yailin. ¿Por qué? Porque ella también, las trompizas que él le dio... pues no están registradas porque él le borró todo. Pero retener un pasaporte no es secuestro, es ilegal. Hay que tener cuidado con la palabra esa al principio del programa. Es un tema que ahí hay mucho por discutir. Vaya opinando, vaya tomando partido, porque en minutos arrancamos con ese tema. Y una noticia a última hora, Rosita Pelayo está muy grave. Vamos a minutos a ir al hospital donde está internada. Hay que recordar que la hija de Sube Pelayo, Sube Rosita, ¿se acuerdan que a mediados de año nos había ella dicho, ¿no?, que tenía un cáncer terrible de colon? Y de hecho hasta se hizo una cooperación porque el tratamiento era carísimo. Sí, colaboramos, ¿no? Nosotros habíamos hablado de ella. Bueno, señores, vamos con José Eduardo Derbez. Habla del reality, este famoso de los Derbez que ya nos tiene un poco hasta acá. Pero bueno, es otro de los circos de Hollywood. Que él no le había hecho nada, pero que ella le dio sueño. No sé. Mira, ellos sabrán que se están metiendo. Yo no sé.
Oye, también tu papá se espantó cuando le dijimos que dentro de la serie habían comentado a tu hermano, al parecer que habían hecho en algún momento de sus vidas fríos. Pues yo respeto a cada quien lo que quiere ser, ¿no? Cada quien su cuerpo, ¿no? Cada quien su cuerpo y cada quien su... Chicos. Decían que tu papá se espantaba un poquito de estos temas. Ah, sí, pero por ya es porque pues, hay etapas de edades. Qué fresa, dice. Es fresa, sí. Oye, José Eduardo, y ahora que pues han señalado al papá de Alessandra, ¿cómo has podido apoyarla también? Porque pues fueron señalamientos fuertes. Señalaron, no manches. Pues tengo que acosar. Por acoso. Claro, acoso laboral. Amigo, tampoco lo vi. No, creo que sí hace falta. Es que chambeo bastante, se les juro mucho. Que luego la gente dice, no trabajo, no, es que trabajo mucho. No estaba enterado, ni siquiera me he podido comentar con la Alejandra. O sea, no ha sido un tema en la familia, pero pues eso. Ay, qué hueva. No, a mí me encanta el humor de él. Él es simpaticísimo. Pero porque pobre, Javier, con su madre y todo, lo que debe estar viviendo. No, pero lo que le estaban preguntando, de que yo no sé si consume o no consume. ¿Hongos? No, el humor con el que él trata todos los asuntos. Sí, la verdad, claro, que yo tiene creo que tener ironía para ser el hijo de Eugenio y yo Victoria. Creo que de todos los hijos, para mí, él es el más talentoso. ¿No? De Derbez, no sé qué piensan ustedes. Le den oportunidad de algo. Oigan, comadritas, pero empiecen, por favor, a compartir. Yo sé que hay mucha información en redes de todo lo que está pasando con estos revoltazos tóxicos de Tekachi y Yailin La Más Barrial, pero aquí se los vamos a desglosar con papelitos, con pruebas, y obviamente vamos a tener comunicación hasta República Dominicana, porque también hay mucha información. Esta mujer, para que ahí vayan compartiendo, va a ir a dar con todas sus prietas nachas a República Dominicana. Por lo pronto, Estados Unidos ya la sacó de aquí. Sí, pero también hay una gran responsabilidad del presidente de República Dominicana, que le dio cobija a Tekashi, lo sacó de la cárcel. Porque lo dejó salir. Lo dejó salir por dinero. Entonces aquí puede haber una desgracia. Si él la mataba, el presidente de República Dominicana tiene, y la justicia de República Dominicana tiene mucho que ver. Lo dejaron libre y dejaron que haga lo que quiera, que golpee a dominicanos y se vaya a Miami. No. Y que no se pasara la ley de República Dominicana por el Arco del Triunfo. Toda la reseña, y para que ustedes sepan, comadres, estos tóxicos ya se fueron juntitos de la mano, como si nada. Imagínense nada más. Oye, ¿qué pasa con el papá de la Alessandra Rosalvo? Qué vergüenza para Derbez, que está en Hollywood. Oigan, fíjense que sí, porque se le hizo una entrevista precisamente a Elaine Aro, y ella pues nos habló, porque el señor Jaime Sánchez Rosaldo, padre de... qué vergüenza. Pues de la esposa de Eugenio Derbez, tiene una acusación de sobrepasarse con una joven. Esta es la información. Hola, Elaine, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes después de la denuncia que hiciste, Elaine? ¿Cómo ha sido esta situación? Si te cuento, la verdad, han sido unos días muy complicados, pero contenta, estoy muy concentrada ahorita en mis proyectos. Estamos pues ya en las grabaciones de Golpe de Suerte, estamos finalizando, pero pues muchas gracias a todos por su... ¿Qué piensas de que la familia Derbez demeritó tu denuncia? Dicen que querías atención. Me encantaría hablarles y decirlos, pero todo tiene su tiempo, y cuando pueda hablarles y decirles muchas cosas que estoy pensando en este momento, créanme que lo voy a hacer. ¿Vas a llevarlo por el marco legal? Muchísimas gracias. Como lo dije en mis redes sociales, ya se está viendo de una manera legal, de mano de mis abogados. Pero la importancia de no demeritar, de no normalizar este tipo de acciones. Claro, sí, pues bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta con la gente que me apoya, la gente que me quiere, la gente que me conoce por mi carrera, por mis proyectos. Yo estoy muy feliz con los medios de comunicación que se preocupan, y gracias por todo el apoyo. No puedo dar más declaraciones, pero los quiero. Muchas gracias. Estás fuerte. Muy fuerte. Y tu mami apoyándote siempre. Mi hermanita. A tu hermana. Aquí andamos. Familia unida siempre. Gracias. Gracias. Gracias por su apoyo. Gracias, chicas. Imagínense, esta joven, pues ahorita tiene paralizada la industria con esta acusación para este señor, que es empresario precisamente de eventos artísticos. De eventos artísticos, pero también es el suegro de Eugenio Derbez, un tipo que está en Hollywood, donde este tipo de cosas se miran con lupa, porque además él es un latino que tiene que representar una familia limpia, para que no piense que los latinos somos unos desmadres acá en Hollywood. Así que bueno, oye, ustedes sabían que Cristian Estrada
había logrado meter su línea de ropa en Palacio del Hierro. Yo digo, país no generoso, digas, México, de ¿cómo? Verdad. Palacio del Hierro, meter la ropa de Cristian Estrada. Pero obviamente no es ropa que él diseñe, porque él está muy ocupado. Con Alicia Mancha, cargando exactamente, las bolsas a Alicia. Yo me imagino que debe ser la ropa que hacen los hermanos, ¿no? Ah, por eso, bueno, está bien. Pero si le entró dinero, no le va a comprar una camioneta a Alicia Machado. Eso es lo que le preguntamos a Ferca, a ver qué opina, vamos a ver. Ferca, ¿pero cómo reaccionas? Porque ahora Cristian Estrada, pues parece que le habría regalado un Rolls Royce a Alicia Machado. ¡Qué padre! O sea, si eso se lo regaló, qué increíble. Pues él está en todo su derecho de compartir lo que quiera con la mujer con la que hoy comparte su vida. Pero es congruente con la manutención. Pues está muy complicado, que ni un chocolatito. De plano. ¿Se atrevió a salir a decir que te había ofrecido 15,000 pesos de manutención y que lo rechazaste? Para ellos son $800, ¿no? Entonces, bueno, en mi parecer, $800 para la vida y el estilo de vida que él maneja es muy poco. Y mi hijo, la verdad, ya no le hace falta nada. Y pues $800 o 15,000, si la colegiatura es de 9, imagínate. Entonces, si con eso se siente orgulloso, pues está bien, pues lo poco que pueda. A mi hijo, por ser su hijo, ¿no? Le corresponden ciertas cosas. Él, es lamentable que hasta sigamos, ¿no? Con esta lata y que no hayamos cerrado absolutamente nada. Realmente yo lo estaba esperando en estas fechas. Sus abogados me dijeron que iba a estar del 5 al 10 de diciembre aquí en México para ya poder firmar el convenio y nuevamente. ¿Cómo jodido? ¿Pero qué tal? Entonces ya. ¿Pero qué tal en las redes regalando carros lujosos? Que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Cada quien tiene sus prioridades. Mis prioridades es mi chamaquito, mi trabajo, mi pareja. Cada quien acomoda sus cositas. Ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Lo que se ve no se juzga, bebé. Bueno, ahí está. $800, la verdad, es muy poco, ¿no? Digo, no se cobra. Dice que la colegiatura cuesta $900. Sí, imagínate. Oigan, pero también... Qué bárbaro. O sea, como dicen, en México las colegiaturas están altas, y si ya sabe que tiene, pues, a Cristian, que nunca ha trabajado y que, pues, ha sido un vividor, que ha tratado de vivir de todas estas señoras y de, pues, desde Frida Sofía, ¿para qué se comprometen llevando a sus hijos en escuelas tan caras que después, al final, ellas son las que van a terminar pagando? Obvio, porque además, y bueno, Ferca, no sé si tiene trabajo, no tiene trabajo, así que bueno. Señores, en minutos, Tekashi está borrando todos los videos, pero nosotros los tenemos aquí en captura, porque ya obviamente está corriendo la limpieza de todos estos problemas. Qué lindo trasero. No tiene trasero nuestro productor. Se le cayeron las nalgas, pero bueno. Son los jean. Son los jean que se ven así como de ranchero, que de Medellín, ¿eh? No sé de dónde. Ah, de Bogotá. De Cali. Bueno, señores, en minutos. ¡Qué lío, señores! ¿Quién pagó la fianza? Lo pagó el amigo de Aishailin, lo pagó Tekashi. En minutos todo este revolú. Bueno, oye, vamos a la cocina mejor. A ver, vamos. Espera, no, ¿cuál cocina? Apenas estás bueno, viendo que traigo aquí un regalo. Oye, pero vamos a dar... Me acabo de acomodar, no quiero ir a la noticia, a la cocina. Espérame, no, bueno, por favor. Sigamos. Trae aquí problemas con mi equipo, comadres, por eso vimos la cinturita de nuestro señor productor. ¡Qué feo, cool! ¡Ay, cállate, grosero! Sí, trasero. Bueno, ahí vamos. Chicos, pueden traer el trasero a la oficina, no pasa nada, ¿eh? ¿No? ¿Para qué lo dejan en la casa? Ay, qué maldad. Digo, si traigan el... Bueno, mira, vamos a saludar a las comadritas, por favor, para ponernos en onda. Nos acaban de mandar Rosana Durán, $30. Ay, Rosana, dice, la boricua. Besos, chicos, desde Las Vegas. Ay, mi amor, preciosa, sí, Nevada. Sí, se la llevó el marido para hacerle el amor y todo. Ay, tú vienes hoy muy bocón, no, como siempre, Javier. Y luego también tenemos a Idelk, dice, te damos la bienvenida, comadrita y compa, creo que se acaba de hacer miembro, mi amor, y puntito Delk, a ver si lo pueden poner ahí para que pues le demos la acogida. Ahí dice, hablan de Sol León, que está dañando la imagen de Nina, ¿se acuerdan? Y de Muñeca Diamante, y mostró, creo, algo de un empleado horrible. Ah, no, yo te cuento cómo estuvo el chisme. Horrible. Estaba hablando con él y dice... Ay, para enseñarme el pen. Entonces el otro... A un que, empleado. Sí, pero el otro también ahí andaba chacoteando bien feliz, no, pero de la vida. Eso. Pero se puso... Está loca esa, sí, tipa. Sí, pero el chico se escuchaba con una voz muy afeminada y se escuchaba muy contento haciendo el chacoteo.
y ya al final no se vio, pero sí se escucha que se lo enseña porque ella grita y él grita. Y así, hicieron ahí mucho chacoteo. César Gaitán, me encanta tu chaqueta Seriani. Acá está, bueno, es de Barabás, por supuesto. Miren qué lindos colores. Divino. Vamos a saludar a las comadres. Mira, aquí está Núñez Núñez y dice que hablemos de la reina Leticia, de la señora infiel. Ayer hablamos de la cornu, bueno, de los cuernos. Sí, que ella pone. Y también está aquí Mejía, Chisme Nolay, los mejores. Elisa, te encanta mi outfit. Ay, pues fíjense que es de Belle of California, comadres. La gabardina. Oye, ¿están de acuerdo? ¿Ustedes quién piensan quién es el más tóxico? ¿Tekashi o Yailin? Haga la encuesta, por favor, señor Jagger. ¿A quién le da la razón? Después de ver todos los videos y que analicemos hoy el programa, para dar un veredicto, para mí los dos están enfermos, pero por las dudas vayan opinando, porfa. Aquí también está Amanda Guardado, dice, Liz, amo tus botas, me encanta, Chisme No Like, son los mejores del espectáculo. Muchas gracias, comadrita. A ver si nos pueden decir, comadres, de qué ciudad nos están viendo, por favor. Si ya nos dieron un like y si ya compartieron, comadres hermosas. Dice que contemos ya lo de Yailin. Ya vamos, señores, va a estar hablando el publicista de Yailin aquí, el que la creó, el que la inventó, señores, en y minutos. Y también desde República Dominicana, como siempre, con lo último de este caso, porque ya la van a mandar por peteneras, por andar acá en Estados Anuel Unidos. Llamó a la ex-suegra para ver cómo está la niña. O sea, hay un revolú acá, pero de todas partes. Bueno, les estaba diciendo que también vamos a tener directamente desde República Dominicana, porque a la señora ya la sacaron por peteneras. Enlace con Wilson, el periodista, que siempre tiene información de primera. Así que, por favor, pendientes y empiecen a compartir. Bueno, vamos, sigamos, que son las 11 ya. Dios, bueno, pues vamos, mis comadres preciosas, porque Julio Camejo habla del incidente que tuvo Salvador Cervoni. ¿Se acuerdan que no le está pagando la aseguranza después de que se lastimó en este reality de Televisa? Vamos a checar, porque él dice que él fue testigo, que eso sí sucedió, que precisamente estaba compitiendo contra él. Yo estuve, sí, claro, yo estuve con él cuando él tuvo esa cicatriz. Porque no se cuando ha, ocurrió, no se ha ido, digamos, tanto por el lado de la música. El accidente. El accidente. Será, o a lo mejor siempre no estará interesado. Tendrá y aún así, Salvador Cervoni es un guerrero, no paró la competencia. Yo, la verdad, de hecho, yo estaba compitiendo contra él. Y en ese momento yo dije, paramos la competencia. Y él dijo, no, sigan, sigan, sigan. Porque Cervo es un guerrerazo. Pero si nos asustamos porque el agua estaba toda manchada de sangre. A ti Televisa sí te respondió por tu accidente. Es que no es precisamente Televisa. Televisa contrata un seguro. Okay. Pero yo, cuando yo tuve un desgarre del solio en la segunda temporada de Reto, y sí me atendieron. Si yo tuviera un accidente como el que tengo en estos momentos, que afortunadamente se me está atendiendo, y el seguro no cubriría, yo sí me iría un poco más arriba, ¿no? Mi querido Cervo, eres un guerrero, hermano. Estuve ahí contigo. También te digo, nosotros estuve ahí contigo cuando tuviste el accidente. Estuve ahí contigo cuando estaba entrando. Seguiste la competencia y no paraste porque sabías que lo importante era terminar lo que se empezó. Y vamos a estar contigo en cualquier situación. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, siempre es una productora que hace estos reality, ¿no? Obviamente que Televisa contrata, pero bueno, no, el contrato no sé cuánta. No, pero también, a ver, tiene. ¿Te imaginas todos los seguros que compra Televisa? También ellos tienen responsabilidad porque fue en su casa que hagan que cumpla esta compañía. ¿Estás de acuerdo? Y, sí, bueno. Es que, o que les regalaron los seguros y si fuese así, porque fueron regalados por un intercambio de publicidad, si es que eso sucedió. Así se vale que dejen al talento abajo y que con la mano en la cintura hayan mandado a este Salvador hasta hacerse pruebas en lugares bien caros y que no le estén pagando nada. No, no. Digo, también Televisa, tomen responsabilidad. Porque oigan, uno hace rating en los reality para la televisora, ¿no? O sea, ¿vale la pena lastimarte en un reality para una televisora? Yo por eso cuando se fue Javier, ¿qué fue lo primero que te dije? No te lastimes por un reality. Dije, y que así te fue. Valga. O sea, cuando tú veas que estás en... Si yo, comadres, cuando veía ahí las golpizas que se armaban... No, tengo en amigos Rica, que todavía Latina, Survivor quedaron lastimados. Todo de por vida. Yo bueno, cuando veía las golpizas, esa que me dieron a mí entre las 20 chavitas que llevó la ampona de la Adriana's Insurance,
Imagínense, comadres, me tiraron contra una puerta de vidrios y de toda esa bolita como en las caricaturas. Terrible. Yo estaba mero abajo. No, no, hay que perder un ojo. No solamente. Romper un brazo, un ojo. Oye, pero no solamente yo, o sea, también la misma Adriana, que quien obró mal se le pudrió el tamal, porque hasta las mismas revoltosas que llevó a ella la traían en la bola. Digo, yo también le dije, véngase para acá. Claro, usted tú también organizó, no eres esto. Una santa, ¿eh? No te haga la santa porque no eres. Pero la... imagínense, comadres, haber quedado de ahí lisiada, no solamente ella o yo, las revoltosas que llevó. Entonces, sí está cañón. Y yo creo que la empresa debe hacer valer esa aseguranza. Bueno, sí, claro. Bueno, señores, hablando de realities... Pero déjame decirte algo. ¿Qué? De que esta Marisol Sánchez dice, Jerry, que la saludemos, porque fíjate que es su cumpleaños. Besito, Marisol Sánchez. Hola, saludos desde Puebla. Ya di like y compartí, apoyando como siempre a ustedes, Elisa y Javier. Los amo. Y me pueden felicitar porque mañana es mi cumpleaños. Ah, mañana. Bueno, besito. Anticipados, hermosa, te mandamos un piquete de ombligo. Bueno, y hablando de reality, Elisa, justamente para ligar con esto, hay uno muy bueno que es Villanas de Novelas, que lo hace Canela TV. La verdad que es uno de los mejores realities en producción y cosas, pero no está en ninguna televisora, está en una plataforma de Canela. Ahí está Geraldine Bazán hablando de esto, pero cuando le preguntamos por Giovanni Medina, huyó como una rata. O sea, hablan en el reality, pero cuando quieren, van a los periodistas, no hablan. Qué bonita porque muchachita. Son, que lo, solo ay, hablan mamá, si le pagan, ¿no? Ya le dije qué que linda, ya me molesta Geraldine. Mucho que me anden preguntando por el Giovanni, mamá. Ya no de entrevista, mamá. A ver, yo creo que sí hay algo bien importante que, a ver, todas somos nosotras, ¿no? Y claro que todas tenemos diferentes personalidades. Sí. Ay, pero traigo una joyita. Y carácter también. O sea, sí, mi personalidad y mi carácter es distinto a las de, a las de las otras villanas, ¿no? Yo soy una persona como mucho más easygoing también. No me gusta el conflicto, me sé defender, sé poner los puntos sobre las i, sé contestar, o sea, sí, pero nunca me vas a ver causando un conflicto cuando no, o sea, para mí no es necesario. Pero sí, ha sido un reto, la verdad. No te puedo decir que no me divertí, sí, me divertí muchísimo. Porque ya las conozco, ya tengo 2 años, tenemos 2 temporadas haciendo villanas, 2 viajes. Hasta cariño, de verdad, les he tomado. No te puedo decir que son mis mejores amigas, porque creo que ninguna de ellas es mejor amiga de ninguna. Pero ha sido un experimento bien interesante para mí, la verdad. Con Laura Zapata, ¿cómo ha sido tu experiencia? A Laura la conozco hace muchísimos años. De hecho, la primera novela que yo hice en Miami, con Magia, yo venía a mamá, yo tenía 18 años, la hice con Laura. Y desde entonces, como que no habíamos vuelto a coincidir, o a tal vez en otra ocasión, pero no habíamos vuelto a trabajar juntas. Y fue una sorpresa para mí que llegara a reality. Llegó realmente en esta segunda temporada, sorpresa. Pero me parece un gran elemento. O sea, al final, pues llega a ponerle, pues, más salchita, ¿no? Al taco. No sé. Geraldine, ¿cómo te la pasaste en el concierto de Luis Miguel? Te acompañó Giovanni. Ay, te cuyas, eso ya lo platicamos. Dicen que... Te cuyas, eso ya lo platicamos. Dicen que ya terminaron. Ay, está Geraldine, Dios mío, qué rajona. Ay, mamá, ya ve, mamá, ya no ando hablando con la prensa, mamá. Luego me preguntan cosas que yo no quiero, ya, mamá. Tienes que hablar, mi amor, tienes que hablar. La prensa hay que hablar, no solo en el reality, ¿eh? Así que bueno, noticia triste. Oigan, sí, comadritas, fíjense que tenemos información que está en un delicado estado de salud, por el cáncer de colon que padece Rosita Pelayo. Si me pueden poner el gráfico, chicos. Fíjense que hace 6 meses, de hecho, hasta se había pedido una cooperación porque este tratamiento era carísimo. Fíjense que ella se encuentra en este momento hospitalizada. Y vamos a tener un enlace, mi querido Javier. Sí, voy a llamar a Ofelia Cano, que fue quien realmente nos dio un pitazo de que está más grave de lo que pensamos. Ofelia se trasladó a la Ciudad de México y se trasladó al hospital. Está en este momento en el hospital acompañando a su gran amiga. Uy, dile a ver si está en llamada. Ofelia está vamos a tratar... muy preocupada por Rosita Pelayo. Contanos un poco, es la hija de... Pelayo, ¿se acuerdan, comadres, de ese emblemático programa
que a lo mejor a muchas de ustedes no les tocó, pero yo recuerdo, Javier, que era una locura. Yo tendría, no sé... Yo no había nacido. 4 años, no sé. Y yo llegaba a escuchar ahí en la tele que se escuchaba el papá que decía, ¡sube, Pelayo, sube! Era subir, no sé si tengan por ahí el gráfico hermosos de cabina, era subir a un tubo lleno de grasa y se drenaban las familias y subían ese tubo engrasado, se llevaban muebles. Haz de cuenta que era una cosa un así concurso. Como Chabelo, pero era súper popular en la televisión mexicana. Y pues Rosita nos ha regalado mucho durante su carrera. Es una pena que en estos momentos esté pasando esta difícil situación. Y precisamente Ofelia Cano, que es amiga personal de Javier, en la mañana nos estaba comentando, ¿no?, que el estado de salud es muy, muy delicado. Y ella nos decía, oigan, chicos, háganle un homenaje. Ofelia, ¿cómo estás? Ofelia, estás en el aire, estamos muy con bien. Elisa aquí, todo nuestro público. Bueno, y gracias por avisarnos que estaba en la situación un poco delicada. Muy delicada, Javier, muy delicada. El cuadro de mi amiga Rosita, sí, es un cuadro... creo yo que ya está en la fase terminal, Rosita. Ay, Dios, ¿tan así? Es mi amiga de tantos años. Ha sufrido mucho ella de hace muchos años con un herpes que le entró al cuerpo y le recorría y se le estacionaba en diferentes partes, luchó mucho, ha luchado mucho y al final de su vida le da cáncer. Y ahorita con las quimioterapias que le han dado, pues su cuerpo está muy débil. No está resistiendo, ya está semidormida. Perdón. No, quiero llorar, quiero recordar siempre, quiero tenerla presente siempre con esa alegría y que la caracteriza a Rosita, ¿no? En estos momentos justamente estoy en la Ciudad de México, llegué ayer porque vengo justo a ver a otras amigas a casa de María Sorté, que tenemos hoy en la noche una cena de amigas. Y mira, me hablan ahorita en la mañana para darme esta noticia, su asistente, su muchacha que de tantos años, Herminia, ha estado con ella trabajando y le ha dedicado su vida entera a Rosita Pelayo. Y pues bueno, ahorita me voy a lanzar a verla, sé que escucha, es lo que me avisó Herminia, que escucha, pero la tienen sedada, la tienen entubada. Muy triste el cuadro. Ha sufrido mucho mi Rosita y les pido ahí a todo tu público, a todos ustedes, con la fe que nos caracteriza tener, que hagan oración por ella y en manos de Dios está. Lo único es que ya no sufra, que ha sufrido tanto mi Rosita. Querida Ofelia. Hola, Elisa. Hola, hermosa. Te queremos preguntar si has podido hablar con los doctores, cuáles... lo que te están ellos informando o has podido hablar con algún familiar, ¿qué es lo que debemos de esperar? ¿Qué dicen los doctores? Rosita Pelayo realmente ha sido una mujer, fue única hija. Don Luis Manuel Pelayo, que lo recordarán muy bien, el Sube Pelayo Sube, claro. Es su mamá que murió hace 5 o 6 años. Rosita tiene un medio hermano solamente que creo que vive en Guadalajara, pero no tiene comunicación con él. O sea, Rosita realmente es sola. Mm. El único familiar que yo considero que tiene así de cerca es el matrimonio con su hijo, que siempre han estado con ella. Por lo tanto, es la que me llamó para avisarme del estado de salud de Rosita. Y el cuadro que me pinta es grave, no la cuenta mucho. Yo al ratito, Elisa, voy al hospital y si gustan, para darles una información dale. Más certera, yo platico con los médicos y yo les mando un mensajito por o favor. Les marco para informarles mejor. Dale, te damos sí. El chance ese que llegues al hospital y estamos pendientes acá en el programa y la gente quiere saber. Muchas gracias, Ofelia. Quedamos entonces... Escucho, Elisa, escucho. Está bien, Ofelia, muchas gracias. Ojalá que puedas llegar a tiempo y quedamos al pendiente de una ti. Una cosa, Ofelia. Mándeme.
¿Qué te parece ver a Antonio Berumen con el Papa en el Vaticano? Aberrante, vergonzoso, la fe al Papa se nos descabreja mucho, es indignante verlo, es aberrante. Esta situación de Toño Berumen no es de ahora, él se ha refugiado en el Vaticano después de tantas aberraciones, de tantos agravios que ha hecho, tanto daño que hizo a tantos jóvenes, y ahora se refugia abajo de la sotana del Papa. Es vergonzoso. Vergonzoso, aberrante. Ojalá que todos esos chavitos a los cuales agredió les prometía y se los llevaba a Cuernavaca para hacerles el casting, hablaran. Ojalá que tuvieran el valor. Ya es momento de gritar, ya es momento de hablar. Es de verdad sin palabras, no tiene palabras. Es un hijo de... ya saben de quién. Un hijo de puta. Y un tanto mexicano que puede estar sentado ahí cerca del Papa tengan que tener ese exponente vergonzoso con los menores de edad y con la vergüenza de cómo han abusado de tantos artistas, cantantes, actores. Y tú sabes muy bien que hay muchos actorcitos que tú conoces que no se atreven a hablar. Mucho. Pero, ¿eh? No, y mucho. Menos... Y si se atrevieran a hablar, se acabarían todas las empresas. ¿Ok? Empezaríamos de nuevo. Las gentes que nos hemos partido la madre por trabajar y tener un lugar, ¿eh? Y que nos van haciendo a un lado porque no nos prestamos a los juegos mezquinos. ¿Ok? Es vergonzoso, es vergonzoso. Aquí todas las actrices que están en la actualidad trabajando tienen padrinos y sabemos de qué padrinos hablamos. Mira, mi querida, ¿okay? Ofelia, quédate con nosotros porque vamos a presentar, si te parece bien, Javi. Estuvo precisamente la gobernadora Mara Lacema, visitó al Papa y también pidió que se orara por el Tren Maya. Vamos a ver, es la C1, chicos, la y quédate con nosotros Quintana Roo para que lo veas. Adelante. Está saliendo. Ahí el Papa con si la quieres, súbele el volumen para que escuchen lo que le dijo al Papa. Bueno, ahí está la gobernadora de Quintana Roo con el Papa. Lo que pasa que esta gobernadora llevó de acompañante o está metido ahí en el más en... bien Berumen ha de haber dejado pasar ahí a la gobernadora. O sea, cada mexicano que va a ver al Papa tiene que pedirle, tiene que arreglarlo con Berumen. Esto es una vergüenza. Bueno, él está pidiendo por el Tren Maya, que se va a inaugurar el viernes, así que bueno. Que ya se han inaugurado en algunas partes durante esta semana. Ok, eso bueno. Algo que, qué sé yo, cualquier político puede ir, pedir lo que quiera. Pero, ¿qué hace Berumen metido ahí? Es algo que no llamó la atención. Están todas las víctimas indignadas. Pero eso no sé qué te parezca a ti, Ofelia, pero habla del poder que tiene todavía dentro de la iglesia Berumen. Porque obviamente que supieron todo el escándalo y la demanda que tuvo en México, de la cual salió impune, libre. ¿Qué es lo que tú opinas al respecto, Ofelia? Mira, Elisa, es que las palabras que yo podría decir son muy agresivas, pero realmente la astucia de este hombre va mucho más allá. Es inmensamente inteligente. Si este hombre, esa inteligencia, la hubiera usado para hacer el bien, de otro tema estaríamos hablando. Pero lo que él usa es... la inteligencia la usa para él mismo ponerse la sotana como sacerdote. Es un hijo de la chingada, eso es. ¿Por qué Ofelia habla tanto de esto? Porque Ofelia sabe muy bien y ha escuchado la voz de muchas víctimas, hombrecitos, que actorcitos que querían la ilusión de triunfar en la industria mexicana y que se han golpeado contra la pared con este pedreastra, así amigo de Eduardo Verástegui. Así es, completamente, ¿no? Y lo viví, lo experimenté con tres chavos de mi escuela que fui a hacer casting, se los llevó, los engañó, los usó, los violó, perdón por esta palabra tan fuerte, pero no es una violación sexual solamente, es violación mental, porque también jugaba con los sentimientos de muchos jóvenes. Entonces,
Es aberrante que ese hombre esté metido en el Vaticano. Ese hombre debe estar en la cárcel, donde debe de estar, refundido y a cadena perpetua. Una de las víctimas que lo denunció junto con la denuncia grande de Mauricio Martínez dice que la fiscal de México, Ernestina Godoy, es la que protege a Berumen y por eso se ha sido absuelto. Esto es terrible, ¿no? Porque se ve que tiene poder todavía con la política actual de México. Claro, después del escándalo que se hizo. Pues lo que pasa es que la política actual de México es aberrante también lo que estamos viviendo. La política actual en México está protegiendo a los malos. Y a la gente que trabaja, los hacen a un lado. A la gente buena, a la gente transparente, a la gente que busca, a la gente que lucha. Aquí vale el que hace el mal. Ok, no, Ofelia, te queremos mucho. Estamos pendientes para que vayas al hospital y nos des un pitazo qué está pasando ahí. ¿Te parece? Yo les paso toda la información. Gracias. Un fuerte abrazo, Ofelia. Muchísimas gracias. Perdónenme por mis palabrotas, pero no, me tranquila. Del alma. Así es, no, chisme ahí también, al pam pam. Saludos a todos, pero pronto pido por Rosita Pelayo, por favor. Dale, vamos a estar pidiendo aquí a las comadritas, las convocamos que hagamos una cadena de oración, comadres, para que Dios le permita recobrar la salud. Ofelia, como ustedes escucharon, va a ir al hospital y va a hablar con los médicos y nos va a dejar saber cuál es la situación. Pero mi querido Javier, aprovechando, bueno, ahorita no sé si terminamos lo de Berumen o ya está ahí lo de. Bueno, lo de Berumen después vemos, ahí está. Tenemos otras imágenes más de Berumen, por favor, con el Papa. La C2, por favor, ya para terminar esto y ya, ahorita vamos miren, con Berta. Ahí está. Esta es la imagen vergonzosa. Lo que no queríamos en esta Navidad es ver a un tipo que es un molestador de menores, amigo de Eduardo Verástegui, todavía con el mismo poder de siempre. Por eso cuando nosotros insistimos con un personaje, es porque sabemos que está impune. No es cuento nuestro, señores. Está pasando hace unos días en el Vaticano. ¿Cómo el Vaticano no observa que se está acercando al Papa un señor que tiene problemas como el padre Maciel, que fue sacado de la iglesia por molestar a tantos, que era de la misma Legionarios de Cristo, de la misma comunidad de Berumen y de Verástegui, que eran molestadores de niños? Después vienen con la película Freedom y por eso se la metan en el culo esa película, pero no tiene nada que ver con lo que ellos han vivido, que son molestar a la industria para su propio poder. Bueno. Bueno, comadritas, pues vamos a darle la bienvenida a Berta Ocaña. Mi querida Berta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Chisme No Lay, corazón. Tenemos el orgullo, todavía no presentamos las notas, pero nos pusimos muy alegres de que por fin se le pudo dictar sentencia a este personaje que privó de la vida a tu hermano, Octavio. Hola, Eli, Javi, un gusto saludarlos, estar con ustedes nuevamente. A ver, nena, creo que tienes que mover algo ahí. A ver, háblame, amor. Hola. Perfecto, Berta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, Javi, ¿me escuchan? Perfecto, sí te escuchamos. Perfecto. Ok, un gusto saludarlos, estar con ustedes nuevamente. Así es, el día de ayer, 14 de diciembre del 2023, se encontró culpable a Leopoldo Azuara de la Luz, ex policía municipal de Cuautitlán Izcalli, que cometió homicidio doloso y abuso de autoridad en contra de mi hermano, Octavio Ocaña, y pues nos sentimos muy tranquilos de que esto haya sucedido, de que finalmente la justicia nos haya llegado. ¿Sos consciente que si no hubieran luchado hasta el final vos y tu familia, esto nunca se hubiera sabido? Totalmente, Javi, totalmente muy consciente. No quitamos nunca el dedo del renglón, no nos dimos por vencidos. Tuvimos el respaldo de un excelente equipo jurídico, tuvimos el respaldo también de las autoridades del Estado de México, una vez que nosotros dijimos hasta las últimas. Y afortunadamente fue hasta las últimas. Estamos viendo aquí las imágenes. Todos estábamos indignados el día que sucedió esta tragedia. Y aunque pudimos ver cómo este señor iba en diferentes cámaras persiguiendo, acosando, disparando, ayer nos indignó muchísimo ver en los avances que dejamos pasar en nuestras redes sociales que este señor, la familia, amenazaron a tu madre querida. Ana Lucía. Exactamente. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto?
Así es, Eli, todavía después de todo lo que estaba sucediendo el día de ayer, tuvieron pues los pantalones de ir, de estar allá afuera, porque no entraron nunca, y desde afuera se acercaron a mi mamá y se atrevieron a efectivamente amenazarla, a decirle, con el perdón de la palabra, que si nosotros nos sentíamos muy chingones, que ellos también eran muy chingones y que nos lo iban pues a demostrar. Y pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que vamos a estar esperando a que nos lo demuestren, porque no se trata de ser chingones, se trata de que la justicia sí existe. Y nosotros lo único que hicimos fue poner a las autoridades del Estado de México a trabajar, a demostrar que por supuesto que se puede tener justicia en un caso, siempre y cuando se hagan las cosas bien, como se tienen que hacer, como se hicieron, pero por supuesto nosotros en todo momento teniendo el sartén por el mango. Ahora, ustedes lograron hacer justicia, nos da muchísimo gusto, porque estamos en un país que no todo mundo, no todas las familias tienen la posibilidad económica y el poder que ustedes pudieron lograr que se hiciera justicia. Y que era un famoso, porque si fuera o no hubiera sido famoso, tal vez. Ahora, lo que impresiona a Lisa y Berta es cómo todos sabían que fue Leopoldo, cómo mancharon el momento con mover el cadáver, mover la pistola, hacer creer que él se había tirado el tiro. O sea, cómo hicieron una manipulación. Hay muchos cómplices aquí que quedará en cargo de conciencia, pero todos sabían que era Leopoldo. Así es, tal cual, todos nosotros desde el principio, nunca lo dudamos, jamás. Mi papá siempre lo dijo ante las cámaras, mi hijo no se mató y no me voy a quedar con esa versión, voy a demostrar que no fue así. Y 2 años después de que él se fue, a nosotros se nos hizo eterno, eterno. 2 años sentimos que eran 20 años, pero no, realmente fue poco el tiempo. Y esto fue gracias a que mi hermano fue una figura pública, no tanto al tema, como mucha gente lo dice, bien lo mencionan ustedes ahorita, por tener poder, por tener dinero, más que nada porque Octavio era una figura pública. Esto fue lo que nos ayudó a lograr. Claro, y nosotros que no dejamos que esta noticia se muera, claro. Pero ¿cuántos deben haber matado y no sabemos? Y también la satisfacción, Berta, de que lograron cambiar la ley y que ahora exista una ley. ¿Le puedes explicar, por favor, al público y a nosotros mismos, ¿cuál es esta ley? ¿En qué consiste? Claro que sí, Eli, con gusto. Esta ley es la ley Ocaña. Es una ley que protege la dignidad de todas las personas que mueren y el evitar que se exhiban fotografías de cadáveres, como sucedió en nuestro caso, en el caso de mi hermano, en donde exhibieron sus fotografías de su cuerpo, cómo había él quedado, videos, etcétera. Por supuesto, faltándole el respeto a su integridad, incluso vieron fotos de él, él desnudo, sin ropa, y ya muerto. Y eso fue una total falta de respeto hacia su persona y, por supuesto, a nosotros como su familia. Entonces, esta ley lo que hace es que protege con años de cárcel y con una reparación de daño. Y esto aplica para las personas que toman las fotografías, sean o no servidores públicos. Cualquier persona con un celular y con alguna función pública o no, tiene derecho a ser condenado con esta ley Ocaña. O un camillero, alguien de la funeraria, alguien de lo que la familia no quiere que se fotografíe un cadáver, no se tiene que fotografiar. Y las pertenencias que le han robado a tu hermano también es una cosa. Pudieron recuperar, porque todos estábamos muy indignados con la policía, que también en algún momento estuvo detenida. ¿Qué pasó con esta señora, con estos personajes que estuvieron en la escena? Así es, sí se logró recuperar todo. Fueron muchas personas en su momento. Estamos hablando que habían pues más de 15 policías de la municipal de Cuautitlán Izcalli ahí, pura gente de Cuautitlán Izcalli, ambulancias. Nunca fue notificada la Guardia Nacional para llegar ahí, nunca fue notificado el municipio de Atizapán de Zaragoza, que está conectado con la Chamapa Lechería, donde Octavio fallece. Entonces, estas personas quisieron hacer todo por cuenta propia. Ellos querían un resultado y lograron su resultado, pero pues aquí están las consecuencias de ello.
Bueno, Berta, la verdad que te felicitamos a vos, a tu familia, por este logro. Claro que es un logro que nos llena de orgullo, y más en un país que vemos que la ley desde arriba estaban protegiendo, porque ustedes pudieron lograr llegar hasta la médula, y todavía hay un personaje que está prófugo. ¿De quién se trata y qué es el plan que están activando las autoridades para llegar con él y también ustedes? Así es, Eli, muchas gracias. Efectivamente, este personaje pues es Gerardo Rodríguez García, también ex policía municipal de Cuautitlán Izcalli. Lo único que esperamos es que le aparezca. Hasta el momento la fiscalía ofrece hasta 300 mil pesos de recompensa por quien dé con su paradero, y pues bueno, con toda la esperanza de que aparezca. ¿Él en qué participó? Porque quien jaló el gatillo fue Leopoldo N. ¿En qué participó este personaje, Gerardo Rodríguez García? Objetivo. Él cometió abuso de autoridad. Él, el momento en el que participa, pues bueno, es venir conduciendo una patrulla en donde viene amedrentando y golpeando un vehículo y logrando que su compañero, que va con el cuerpo, medio cuerpo de fuera, con un fusil, logrando que trate de apuntarle bien a la camioneta de mi hermano. Venía manejando a un exceso de velocidad que ninguna policía, ninguna patrulla debería detener, y menos porque también estás atentando contra cualquier otro ciudadano, claro, ¿no? Provocando cualquier otro accidente. Entonces, él participa con un abuso de autoridad muy fuerte por el cual tiene que ser juzgado. Muy bien, ¿eh? Mi amor, te agradecemos muchísimo. Y por último, tengo una pregunta. Fíjate que tuvimos una entrevista con el padre de Devani, quien ahora está corriendo por un puesto público. Nosotros en algún momento, cuando hablamos con tu papá, aquí salió también eso de que si él, por la lucha que todos hemos visto que al final pues lograron llegar a la verdad y hacer justicia, aunque todavía este personaje esté prófugo, ¿en algún momento tú o tu padre han pensado en tomar un cargo público? ¿Han tenido alguna propuesta? Fíjate, Eli, que sí hemos tenido propuestas, pero no nos encontramos interesados, honestamente. Si podemos de alguna manera seguir aportando, seguir ayudando, por supuesto que lo vamos a hacer, pero créeme que lo único que buscamos es ya mantener una vida muy, muy privada, como siempre la tuvimos, y pues tratar de estar ya alejados, ¿no? De toda esta situación, porque no es fácil tampoco seguir pues en el ojo público, no, y generando estas situaciones. Bueno, gracias. Ahora vamos a ir con una nota que tenemos de tu mamá y también del abogado, de tu abogado. Así que gracias, Berta Ocaña. ¿La mamá está bien? ¿Y la novia de Benito ya tienen buena relación o no? La exnovia. Todo terminó bien. Ella, gracias a Dios, se encuentra ya rehaciendo su vida, y eso es lo más importante. Ella ya no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que nos tocó afrontar a nosotros, que no fue fácil, la verdad. Muchas gracias, Berta. Un fuerte abrazo para ti, para tu padre, para tu madre. Y precisamente los vamos a dejar con madritas, porque vean ustedes cómo esta familia del señor Leopoldo se atrevió a amenazar a Ana Lucía afuera de la delegación. Adelante. Gracias, Dios. Gracias, abogados. Gracias a todos los que estuvieron aquí, a ustedes, por darnos tanta, tanta fuerza para estar aquí de pie y aceptar lo inaceptable. Que mi mamá sale un momento al auto y me dice que parece ser su esposa o su hija, no sé quién, se atrevió a decirle, señora Ocaña, muchísimas, nosotros también somos muchísimas, ¿no? Somos familiares de Leopoldo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Le dijo algo? Yo nada más les dije, no les contesté nada, me seguí caminando, así me ignora, y me di la vuelta y me vine para acá. Una policía que estaba allá me dijo, mejor métase, señor. Que Dios lo perdone, nosotros no lo vamos a perdonar nunca. Fue por la vida cometiendo con muchos muchachos, no fue mi hijo el único, pero nosotros levantamos la mano por todos los que él arremetió, porque todavía seguía a cargo, en función, después de cometer tantos delitos, porque sabemos de muchos que dejó atrás. Y Gerardo, aunque esté escondido, va a aparecer y va a pagar también su delito.
En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elisa Beristain y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa, así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Aprobado por Chayán. Ya venimos con el tema de Yailin, la más barrial, y su pelea con Tekashi. Ya salió de la cárcel, ya se fue con él. ¿Quién pagó la fianza? Los amigos, los publicistas, República Dominicana van a llegar aquí para hablar todo lo de Yailin, la más viral, que ya está libre de estar en West Palm Beach, en la mansión de Tekashi. Volvió con el agresor, quien le secuestró el pasaporte, le tiró la peluca al inodoro. Es terrible lo que está pasando. Y también están tatuados los dos. Tienen una ceja así que cuando se tatúan el nombre de la pareja y eso. Señoras y señores, ayer tiramos la noticia de que Eleazar Gómez se lo había visto con Mario Sierra, un político ahí, influencer, en un bote, en un yate. Tuvimos noticias de que entonces Jenny de la Vega, que también había viajado a ver a Peso Pluma en Medellín, se había cortado la relación. La hermana de Eleazar Gómez, Zoraida Gómez, insiste en que todavía puede haber boda y no está muy enterada de lo que está pasando. Vamos a escucharla. Familia, ¿cómo han manejado esta alegada crisis entre Eleazar y Jenny de la Vega por haber estado pues en un yate con Mario Sierra? Ay, no sé sus salidas, pero yo espero que estén en amor, que estén en armonía y que todos estén contentos. Es que se comenta que por irse de yate con Mario habría una crisis en la relación y hasta la boda podría estar en riesgo. Ay, ¿cómo crees? Bueno, yo en una relación no me meto. ¿Saben? En una relación de pareja no me meto. Espero que si hay algún conflicto, pues lo arreglen ellos. Pero no se ha cancelado la boda hasta ahorita. Ay, no, no creo. Y tu apertura hacia la comunidad, bueno, es total, ¿verdad? Sí, claro. Gracias, Sorita. Gracias. Yo creo que no tiene ni idea de lo que está pasando con su hermano. Creo que no tiene ni idea de lo que está pasando con Jenny de la Vega ni con Eleazar Gómez con otro hombre. Sí. Esto está corriendo de hace días, nosotros lo tiramos en exclusiva. Todo fue en un yate, todo fue con Mario Sierra, pero hasta ahora te habíamos mostrado algo para contártelo. Ahora te vamos a mostrar en exclusiva, atención, música, atención, empiecen a compartir las imágenes de Eleazar Gómez con Mario Sierra, otro hombre, fotos exclusivas de ellos dos, muy acaramelados. Este es el informe y estas son las imágenes explosivas. Chisme No Like siempre marca el rumbo del espectáculo. Y lo hizo otra vez. Y es que después de que ayer te diéramos a conocer que Eleazar Gómez habría estado en un yate con otra persona, y no precisamente con una mujer, sino con el influencer y político Mario Sierra, hoy aquí te mostraremos las pruebas. Sí, es verdad que en ocasiones Chisme No Like suelta la información sin mostrar las pruebas en ese preciso momento, pero eso no significa que no existan. Es solo que a veces simplemente no podemos por cuestiones de confidencialidad. Pero esta vez te revelamos el secretito de Eleazar Gómez porque estábamos seguros de lo que decíamos. Y es que en este preciso caso, nuestra conductora Elisa Beristain había visto las fotos con sus propios ojos, solo que no habían llegado a la redacción. Gracias a nuestras bombas exclusivas, ya que siempre decimos la verdad, nuestra credibilidad ha crecido a pasos agigantados, tanto que varios medios de comunicación retoman nuestra información aún sin tener las pruebas. Pero como hoy por hoy somos garantía, gracias a ustedes que nos dan esa confianza, los demás medios la difunden. Aquí, los medios que recopilaron nuestra noticia. TV Notas aseguran que Eleazar Gómez fue visto muy cariñoso con famoso influencer en un yate. El actor se encuentra comprometido con Jenny de la Vega, sin embargo, Chisme No Like lo habría captado engañándola. Milenio aseguran que Eleazar Gómez fue captado muy cariñoso con un hombre en un yate. ¿Y Jenny de la Vega? ¿A
A través del programa Chisme No Like se dio a conocer que Eleazar presuntamente fue captado muy cariñoso en un yate disfrutando del mar con un hombre. Más chisme. Fin del compromiso. Jenny de la Vega y Eleazar Gómez rompen su relación. La noticia salió a la luz después de que el programa de Chisme No Like compartiera información sobre Eleazar disfrutando de unos días en un yate junto al influencer Mario Sierra. Jenny de la Vega habría roto su compromiso con Eleazar Gómez por presunta infidelidad. Según el programa Chisme No Like, se confirmó el fin de su compromiso y todo esto podría ser a causa de una infidelidad por parte de Eleazar Gómez. Fama. Aseguran que Eleazar Gómez y Jenny de la Vega terminaron su relación y él está saliendo con un hombre. El programa Chisme No Like reveló que el famoso habría sido captado en un yate acompañado de una nueva pareja sentimental. En exclusiva le mostramos cómo Eleazar Gómez anda de coqueteo con el influencer Mario Sierra. ¿Será que está tratando de enamorarlo? ¿O será que por su belleza y juventud le llenó el ojo? Quizá está interesado en su poder o tal vez solo se trate de los verdaderos gustos de Eleazar. ¿Usted qué opina? Fíjense el nivel de credibilidad que hemos llegado nosotros aquí en este programa, que la misma prensa escrita, que es una prensa mucho más seria, tal vez, o porque queda en papel las cosas, nos creen, porque todavía no habíamos mostrado las fotos de Mario Sierra con Eleazar Gómez, y así todo nos creen que lo que vamos, que lo que vimos o lo que vamos a tirar, aunque todavía no lo tiramos, ya lo confirman. Impresionante. Creo que hay pocos periodistas que logren eso, ¿no? Sin las pruebas contundentes, así todo nos creen. Bueno, pero ahora vienen las pruebas contundentes. Así es, comadres. Fíjense que yo ahorita me tuve que ausentar porque, como les habíamos comentado, habíamos visto en esas fotografías, pero no lográbamos tener pues la parte legal para poderlas llevar a la pantalla. Javi, esto que hemos logrado, yo creo que también es gran parte a tu trabajo, al tener como familia, en lugar de tener tu propia familia, tienes al programa, a la comunidad, porque en verdad que inviertes muchísimo tiempo en cada una de nuestras investigaciones. Esta credibilidad que ya los medios importantes de espectáculo y periódicos sacan las noticias nuestras, aunque no vengan las fotografías, a veces las evidencias. Esto, la verdad, yo te quiero felicitar. Es que ya es la Biblia. Enfrente. Más que la brújula. Exacto, enfrente del público, comadres. Porque todos trabajamos en este programa muy fuerte. Ustedes ahí disculparán, comadres, cuando hacemos negocito o ponemos más comerciales. Pero es que tenemos que mantener esto. No hay manera, comadres. Tenemos que pagar, pues, abogados. Muchas cosas, comadres. Estamos aquí en Estados Unidos. No es como nuestros compañeros youtubers, que a lo mejor a la gente que les colabora les pagan en pesos. Nosotros, comadres, la gente que tenemos en cabina, con todo. Y los errores que ustedes ven, comadres, es porque no tenemos un equipo tan actualizado, porque no tenemos dinero, la neta, para comprarlo. Pero la gente que está ahí adentro es gente que ha trabajado en televisión, en Discovery Channel, es gente súper profesional. Mira, ¿para qué hacemos YouTube como televisión? Porque hay otros youtubers que se sientan en un rincón de la casa y prenden la cámara. Hacen. Nosotros tenemos 3 sets o 4, tenemos cámaras de televisión, producción de televisión, y es muy caro. Y tres consolas de audio, dice. Fíjense ustedes, en lugar de tener, cuando nosotros vamos a México y desde que íbamos a Azteca, de repente nos sacaban 12 pelados a que hicieran toda la transmisión, y yo decía, pero acá en cabina somos 3, ¿cómo? Yo le decía a Javier, porque Javier cuando yo recibía las cuentas, oye, ¿por qué estás gastando tanto en México? ¿Qué te pasa para lanzar el programa? Y le dije, Javier, yo pedí lo mismo, pero cuando le pido a una productora, antes de que estuviéramos en Azteca, que yo me iba a transmitir allá, le dije, Javier, me llegan 8 güeyes, Javier, y dicen que uno para hacer esto, otro para hacer aquello, y que otro para switchar, y otro para no sé qué. Y Javier, no, pero aquí lo hacen 3 personas, 2 personas, también en muchas de las ocasiones. Realmente todos los problemas técnicos, comadres, es por eso, porque tenemos poco personal, pero este personal gana en dólares y son hiperprofesionales.
Por eso es que nosotros les metemos publicidad para poder salir adelante. Paciencia. Y déjenme decirles, comadres, que lo que gana el güero discotequero o lo que gano yo, en cualquier programa nos lo podrían hasta triplicar por el tipo de trabajo que hacemos. Pero ahí también nos tendrían con el hocico callado. Claro. Preferimos ser pobres pero libres. Bueno, ahora sí, llegó el momento. Exactamente. Estas fotografías, como se los dijimos, nosotros habíamos tenido acceso a ellas. Y les voy a decir una cosa. Están llenas de un coqueteo. Eleazar, en vísperas de su boda. Muy raro. Estuvo en un yate con el candidato a una de las alcaldías de México, que yo siento que él actúa muy nice y cándidamente. Estas fotografías, como no las obtuvimos de parte de Mario Sierra, esta fue la parte legal que estuvimos viendo para poder estar protegidos y poderlas traer hasta acá. Aquí es caiga quien caiga, me vas a disculpar, Mario Sierra, pero el que hayamos conseguido que este matrimonio se parara, porque este señor bien que te quiere conquistar. Adelante con la evidencia. ¡Guau! ¡No! O sea, dime si no es una fotografía de amigos, querido. O pero sea, el que toca es Eleazar. Sí, te digo que está en pleno chacoteo y coqueteo. Se deja tocar la pierna. Mario es muy cándido, digo abiertamente, gay. Pero este señor que digo, está bien si es bisexual, pero vean ustedes cómo ahí está. Ay, no te lo pues puedo en ver. Un paseo en el yate de Mario romántico, cuando él está, su no, novia no. Estaba preparando pues todo para la boda. Aquí vimos las imágenes del anillo. Y vean ustedes, mi querido Javier. Mira la cara de Eleazar, tocándole la manito. Ningún heterosexual hace eso con un amigo gay. Tiene que haber mucha confianza y todo, pero digo... Un coqueteo, mira. Y Eleazar es medio machista. Siempre se hace el macho alfa, golpeador, estar así con mira, un tipo. No es un secreto que yo estuve, ahora que estuve cerrando pues las cositas de trabajo, Javier, de los sponsors en México, que vi, entrevisté a Mario Sierra. Mario no me da estas fotografías. En esa cena, que coincidimos en un restaurante, estaban varias personas y yo... haciendo mi labor de periodista, pues sí me puse de agente secreto y fue como logré conseguir estas fotos. No, pero son buenísimas. A ver, vamos a ver otra vez, señoras y señores. Y yo creo que aquí hay un enamoramiento y vamos a ver este tipo de enamoramiento, cómo lo imaginamos nosotros realmente. Vamos, señoras y señores, con el B8, por favor, que está muy divertido esto. Ya lo tienen con voz cabina, háblenme. A ver, lo vamos a ver, a poner. Vamos a ver, porque ahí hay corazoncitos y Cupido. Fíjense, traemos estas fotos tan serias, ritmo. Comadres. Vamos. Y nuestro equipo de cabina, vean lo que hicieron los chistositos. A ver. Porque la verdad que sí fue una muy buena puntada. No, mira, y la voz y es de Jagger. Editores, qué malos que son, qué malos que son. Ahí está perfecta para tomarse fotos. A ver, bebé. ¿No escucho? No se escucha. Mira. A ver, aquí van a arreglar. Ay, porque todo lo hicieron con vos, comadritas, ahorita que nos lo tengan listo. Vamos. Y pues chicos, que ustedes sepan, comadres, tanta cagada que hacemos, no es que la gente de cabina sean unos ineptos, como hemos visto que les han dicho en redes. No. Es que con esta publicidad que estamos redoblando, la idea es que podamos tener el equipo para no tener tantos errores. Ahí va. La parejita del año, vamos. Ahí está perfecto para tomarnos fotos, bebé. Mira, bebé, esa casa está genial para vernos seguido. ¿Tienes frío? Ven, te abrazo. Ahí podemos tener una cena romántica. Yo no te lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer. Oye, mi amor, tú sabes que yo soy amiga yo de Mario vida, pero... y tú, aparte haciendo chistes, quien mandó a hacer todas estas fotos. Yo no fui. Tú eres todo menos rajón. Pídele una disculpa, fue Mario. Fue Carlito, el de el panzón de cabina. Que es cierto. Le gusta fue cotorrear. Javier quien dijo, pónganle estos letreritos, mira, vuélvanlos a que poner. De Sinaloa, mira, repítala porque vean qué ocurrente. Y es esto de, se le ocurrió es aquí a esta cosa que tenemos. Mario fue él. Ahí va. A ver. Adelante. Ahí está perfecto para tomarnos fotos, bebé. Mira, bebé, esa casa está genial para vernos seguido. ¿Tienes frío? Ven, te abrazo. Ahí podemos tener una cena romántica.
Voy a quemar a alguien. La voz la puso Jagger. Y Jagger me parece que es medio rarito, ¿eh? Porque de verdad... Anda como enamorado, ¿verdad? No porque sé, anda bien está como de caliente, pasguato. También está todo caliente. Bueno, señores, señores, vamos. Fue idea, a ver, a darte, querido, no, espérame, porque a mí no, me dejas no en una posición. Miren, comadres, para poder sacar estas fotografías, batallamos mucho por la parte legal. ¿Por qué? Porque por bueno, un lado. Da gracia. Porque, le dimos a, le dijimos a. Le tuve que decir a Mario, Mario, yo tengo estas fotografías y él está en un proceso público. Me dijo, por favor, no las saques. Dije, claro, ¿sabes a él qué? No le conviene que esto salga, ya, pero. Pero le dije, mira, Mario, discúlpame y ojalá que sigamos siendo amigos aquí. Ahorita te lo digo, Mario. Mira, esta Livia Brito estaba súper prendida que se iba a casar con este estafador venezolano. Cuando sacamos todas las pruebas, pudimos evitar que este señor la siguiera engañando. Jenny es una chava que, pues, aquí nosotros la conocimos porque fue pareja hasta de Peso Pluma. Hasta ahora buena gente, pobre. Claro, y ella estaba ilusionada y quería llegar al altar, por más que le decíamos que tuviera cuidado con Eleazar. Entonces, yo entiendo que esto te pueda lastimar en tu posición que... pública, política, pero es necesario, mi amor. Ojalá que esto te dé fama y que te ayude y que las comadres te apoyen en esto que estás emprendiendo en la alcaldía, que ya está, se me olvidó en dónde. Sí. Una disculpa, mi querido Mario, y ojalá que no te enojes conmigo. Bueno, con nosotros. Y sí, la idea de hacer el cotorreo fue de él. Dile algo a Mari. Mario, te pedimos disculpas, pero la verdad que esto no te conviene como político, pero es caiga quien caiga. Y esta noticia tenía que salir y había que salvar a Jenny de la Vega para que no... evitar un divorcio y todo el altar. Pero bueno, señoras, señores... Y que la guamié, mi amor. A la salud íntima. Claro, porque fuera como el de la Livia Brito, pues que nada más le robaba, pero este pega y muerde, no, mi amor. No, no, ten cuidado también. Así que discúlpanos, mi amor, pero primero es lo primero. ¿Pegará a hombres también? Bueno, vamos a ver. Señoras y señores, ganó Dani Parra en el concurso Las Estrellas Hoy. Elisa está, parece que Mario Sierra la llamó un poco enojada, así que está ahí resolviendo en el parqueo el llamado de las fotos estas de Eleazar. Y vamos al tema del día, el tema que nos sacudió desde ayer con Yailin, la más barrial. Señores, ¿saben lo que pasó? ¿Cómo terminó el cuento? Ahora se lo vamos a mostrar. Tekashi y Yailin tirados en la cama. Así terminó la historia, pero vamos a empezar al génesis. Vamos a empezar cómo fue esto, que este revolú que se armó entre Yailin y Tekashi. Aquí un informe completo de Alejandra Carniago con respecto, y de Adri Tobal, con respecto a todo lo que pasó aquí, el génesis. Tremendo escándalo el de ayer entre Yailin y Tekashi 69. Por aquello de las 4:30 hora de Miami, Yailin estaba trabajando para su nuevo álbum y posaba muy guapa para la foto, mostrando lo que siempre intenta mostrar, que todo está bien, que todo fluye en su vida, que todo ok con Tekashi. Estaba aparentemente tranquila, pero de pronto, en ese momento, empezaron a circular capturas de pantalla de una discusión entre Yailin, Tekashi y la estilista Janet, por el problema aquel que tienen por el dinero que Yailin le quedó a deber y la cartera de $4,500 que supuestamente le robó. Y es que, enojada por todo lo que está sucediendo, ayer a las 10:32 a.m., Janet le escribió a la mamá de Tekashi: «Ustedes no sirven para nada, ladrones, delincuentes». Tekashi, obvio, se súper enojó, así que agarró el celular de Yailin y le escribió a Janet para reclamarle, haciéndose pasar por Yailin. «Mira, mi niña, tú hears la falta de respeto en persona, deja de escribirme que si te pasa algo, no sé, que yo tengo hija y vengo de abajo, que hasta cuando te ibas a operar te dije, quédate aquí, te cuido. Te iba a arreglar tus papeles para que tú estés faltándome al respeto y sabes que tengo todo aquí porque no me quedaré callada y deja de estar hablando. Porquería, tú sabes lo que hiciste la otra vez y te di una oportunidad. Y no hablo por redes, me voy por lo legal porque si no sabes que mandar fotos de persona y decir que te pueden dar dinero por eso es un delito aquí. Así que espero que todo lo que cogiste tengas para buscar tus abogados aquí. Publica lo que se te dé la gana, que no quise seguir trabajando contigo por todo lo que hiciste. Tengo todo aquí donde dices y te contradices». Claro que Janet, la estilista, no se quedó callada y así le respondió a Yailin, que en realidad supuestamente era Tekashi.
¿Por qué en lugar de insultarme no me pagas y me devuelves mi cartera? Y no me he metido contigo. Quiero que me paguen lo que me deben y me dejen tranquila. No hay necesidad. Horas más tarde se filtró esta captura. Era de Janet, diciendo que temía por su vida. Son unos gangueros, me da miedo hablar, temo por mi vida y la de mi familia. Lo siento, pero me da pánico abrir la boca. Me da miedo. Todo este desastre se desató por una cartera de $4,500 que Yailin no tiene para pagar. Porque Yailin no tiene dinero. Horas después de este primer intercambio de agresiones, alrededor de las 7:39 de la noche de ayer, se prendieron las alarmas cuando Alofoque hizo un en vivo diciendo que Yailin le había llamado histérica, diciéndole que estaba secuestrada y herida y que le había mandado una foto muy golpeada. Alofoque, por el gran cariño que le tiene, buscó ayudarla. Es la víctima cuando yo estoy haciendo algo, viene de una vez y graba, y cuando me está dando yo lo grabo y coge mi celular y borro. De inmediato, como si no hubiera ya una pelea campal en el medio, Tekashi le respondió a Alofoque. Alofoque, Santiago Matías, eres un rastrero cobarde. Todo este tiempo me he quedado en silencio para proteger a Yailin, algo que tú nunca harás, sonidista. Todo para ti es redes, números, vistas, qué basura de persona. Yailin necesita ayuda y tú te aprovechas de eso rápido, que la poniste a hablar en vivo, ella llorando. Un amigo no hace eso. Alofoque mandó de inmediato un equipo de seguridad para tratar de apoyar a Yailin, custodiarla y sacarla de la casa. Ella decía que estaba siendo amenazada, que Tekashi no quería darle sus cosas, que estaba encerrada. Con ella se encontraba a su amiga Camila, también siendo víctima indirecta de todo lo que estaba sucediendo. Y lo que sucedía era una batalla campal, con reclamos, celos y amenazas. No, mi pito. Dale, graba, ya, no me interesa. Graba, ya, estoy tranquilo. Hay una falta de respeto a esa tipa. Mira, está grabando. Dale, ve. Perdido. Ya. Amiga, yo me voy. Déjate ahí, la cosa no son cuando bien, tú digas. Bien, te lo estoy diciendo, camina. Suelta eso. Camina. Porque eso no. Camina. Suelta eso, yo camina. No sé. Camina. Que yo no voy a estar así. Camina. Suelta. Te lo voy a decir por última pero vez. Pero suelta el cuchillo, camina. Yo no quiero caminar con tú con un cuchillo. Camina. Mira, yo dije que vamos a la policía. ¿Por qué tú le estabas mirando al cura ayer allá? ¡Habla! Mira cómo te pone. ¡Habla! Vamos a la policía, habla. Si es verdad. ¡Qué apure! ¿Viste? ¡Qué apure! Se tiene que grabar porque nadie sabe cómo tú eres en la vida real. Mira. Camina, camina con un cuchillo, le decía, camina, camina con un cuchillo. Estos son los videos que Tekashi pudo filmar de Yailin, pero Yailin también filmó. Exactamente, pero estos videos, dice Yailin, que fueron borrados por Tekashi. Y fíjense bien, después de todo el escándalo, porque la gente se estaba acabando a Tekashi, y nosotros después de haber tirado la exclusiva, que hasta ella salió ratera de esta bolsa de $4,500 que luego le comprobó que no la había perdido, que sí la tenía. Entre tantos escándalos, porque hay mucha confusión, él sale lleno de oro. ¿Tienen dinero? ¿No tienen dinero? Él es el violento, ella es la violenta. Al señor se le ocurre hacer un live y suelta todos estos videos y también deja bien claro, en Estados Unidos, si yo hubiese hecho algo, si yo hubiera sido el violento, como en otras ocasiones que también lo fue con la madre de sus hijos, lo metieron al bote. Pero en esta ocasión, la que terminó en el bote con sus nalguitas y ahora extraditada a República Dominicana, fue Yailin, la más viral. Antes de presentar este live que hizo, quiero comentarles, comadres, que nos ayuden. Como se dieron cuenta, me tuve que parar. No fue Mario Sierra quien me habló, mi querido Javier. ¿Quién? Fueron los abogados. Ya hay problemas por las fotos que presentamos. Esperamos que no nos tumben este video. ¿Cómo lo pueden ustedes hacer para protegerlo? Repártanlo. Repártanlo ya ahora. Vamos, vamos. La instrucción del abogado fue que cortáramos la transmisión y que cortáramos esas fotografías. No. Vamos a tomar el riesgo. Necesitamos de su apoyo. No les estamos pidiendo dinero, les estamos pidiendo que compartan nada más para que se haga viral. Pero ahora sí vamos a ver a esta segunda parte de lo que Tekashi tuvo a bien exponer
de esta relación tóxica que tiene con Yailin, la más barrial. Lleno del amor que dice que le tiene a Yailin, luego de estar ambos seriamente lastimados físicamente, Tekashi llamó a la policía para decir que estaba siendo agredido y presentó los videos de la agresión de Yailin. La acusó de violencia, de estar destruyendo su auto y de hacerle daño a su propiedad. Y entonces apareció la policía y arrestó a Yailin. Tekashi, preocupadísimo por ella, se subió a su auto para seguir a aquellos que se llevaban arrestada a su amorcito. ¡Ay, Dios! Mientras hacía un en vivo para aclarar a sus seguidores que él no había agredido a Yailin. Nunca me ha pasado con Yailin, nunca la ha protegido. En casos donde ustedes me dicen, la tiene controlada, la tiene secuestrada, la tiene, tú sabes, como manipulador, yo no me puedo defender porque yo defendiendo mi nombre, la ensucio de ella. ¿Y qué digo yo? Mejor que me digan lo que digan, mejor que digan lo que ellos piensen o lo que está ahí en las redes para protegerla a mi pareja. Estados Unidos, si tú le pegas a una mujer o es sospecho de pegarle a una mujer, vas para la cárcel. Pues si tú estás viendo que yo no estoy en la cárcel y no tengo esposas en la mano, mi Yai necesita mucha ayuda, aunque se quejen conmigo. Una persona que la ama y de verdad la quiere, la trata de ayudar, confíen en mí, que yo le he quitado todas las víboras de su camino. Y hoy lo que pasó fue que tenían un oportunista, un sonidista, que fue que ve que está llorando, ve que está destrozada y la usas, no diciendo ya, mira, vete para un lado, llámame, dime lo que está pasando. No, la usó para su sonido, para su eso. Yai necesita mucha ayuda. Solo estoy haciendo este en vivo para aclarar mi nombre. No quiero que gente me siga mirando como una mala persona. No sacando música para estar tratando de ayudar a una persona que no agradece y no dice, wow, tengo un hombre como Dani que de verdad me ama, me quiere, no me hace una maldad. Pueden ver a Yai que Yai es la agresiva, que Yai Lin es la persona que es y no creo que ella lo hace con mala intención. Es una persona impulsiva que necesita ayuda, que está yendo por posparto y se le entiende. Mientras Tekashi se curaba en salud y le daba vueltas y vueltas al asunto, intentando convencer a los seguidores que es una blanca paloma amorosa, comprensiva y la mejor pareja que cualquiera puede tener, Alofoke intentaba ayudar a Yailin y se movía con abogados para pagar la fianza. Al mismo tiempo, el abogado de Yailin, Andrés Toribio, el mismo abogado que movió sus influencias en República Dominicana para sacar a Tekashi de la cárcel cuando agredió a Diamond La Mafia, apareció en las redes con este mensaje. Daniel Hernández, 69, tú deberás pagar por tu accionar en contra de Georgina Lulú, Guillermo Díaz, Yailin. Ya tenemos conocimiento de todo. Hoy fue suficiente y en RD estamos en contacto con la Procuraduría. Tenemos conocimiento pleno de lo ocurrido en Miami. Junto con este mensaje, empezaron a circular videos y declaraciones de los amigos de Yailin que fueron testigos de las agresiones de ambos. Yo quiero ver si esto es algo de otro mundo, pero cuando tú me golpeas, que me golpeaste en Nueva York, yo tengo todo eso, tú lo sabes. Y llamo a los judíos y le digo normalmente, o sea, recuerdan que esto, que el otro. Tú sabes cómo es. Me borró todos los videos. Todos los videos que yo tenía aquí en la prueba, me lo borró. Y tú sabes lo que dice. Y a mí que me importa. Yo fui por atrás, adivina, él sacándolo de la bóveda y que no me quería dar mi pasaporte. ¿A qué judío se refería? ¿Será cierta la historia de que están metidos con una mafia que, supuesta y alegadamente, maneja figuras de la industria de la música? Después de esto, pronto empezaron a surgir videos de amigos de Yailin donde exhibían a Tekashi como un hombre abusador. Video, porque la tiene ahora mismo como que ella es una maldita loca y ella no lo es. El loco aquí es él. Y todito nos hemos quedado callados por ella. Diciendo que dónde está la mamá, que dónde está Camila, que esto... Mi amor, es que aquí nadie tiene que darle, aquí nadie tiene que estarle dando explicación a nadie. A nadie, no. Le tiene que estarle dando mamá. Mismo, el público no sabe, el público está viendo lo que él está subiendo y ella se ve como una loca y ella no es la loca. Y por cierto,
¿Dónde está Cataleya? A pesar de que Anuel andaba de gira, en medio de todo este revuelo, trascendió que le llamó a Wanda, la madre de Yailin, por FaceTime para ver cómo estaba su bebé Cataleya, que como siempre y por suerte, estaba con su abuela, resguardada allá, en República Dominicana, donde Yailin la tiene abandonada para estar al lado de su amorcito, Tekashi. Bueno, ¿quiénes son los judíos que habla Yailin? ¿Qué mafia hay detrás de Tekashi? ¿Quién está protegiendo a esta gente? ¿Cuánta gente vio? Ahora aparecen todas las amigas de Yailin mostrando fotos de ella golpeada. Lo hubieran denunciado antes porque el tipo la estaba guameando hace un montón de tiempo. Ahora, la enfermedad de ella es tremenda. ¿Cómo se queda ahí? ¿Cómo vamos a ver ahora cómo vuelve con él? Esto es una enfermedad, chicas. Vamos a ver el momento. Al final de todo este escándalo, mi querido Javier, como lo habíamos dicho hace mucho tiempo, que ya había una llamada al 911, que ya se la había o se habrían guameado entre los dos. Al final, esta vieja está extraditada, se agarraron de la mano y de seguro se fueron a hacer cucha cucha. No, ya tenemos las imágenes. No me digas, a ver. Vamos primero a ver. Vamos al el momento que es liberada. Ahí está. Yailin Le Maher en corte. Se paga la fianza, ahora vamos a decir quién la pagó, porque todos dicen que la pagó Tekashi, otros dicen que la pagó el mejor amigo de ella. ¿Pero esa no era la peluca que él agarró y se la tiró al excusado? No, 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 la rubia fue. Ah, ok. Es otra peluca, le destrozó los celulares. Bueno, este es el momento que ya está escuchando los en cargos. En español, ajá. Con traducción. Esto queda en récord, pero ya aprendimos con Alejandra Guzmán que si él retira la orden de restricción y los cargos y no se sigue de oficio, esta chica queda impune este hecho violento. ¿Y por qué se la llevan a ella y no a él? Está todo muy raro. Pero muchas felicidades a las autoridades de República Dominicana. Nos mandaron aquí a su delincuente y todo este proceso que estamos viendo que le están haciendo a esta vieja ampona. ¿Qué creen las comadres de Estados Unidos? Lo estamos pagando tú, yo y ustedes. El presidente gracias, de la República Dominicana cobijó a exactamente, a de a que Tekashi. Lo dejó salir cuando había una sentencia de 6 meses que no podía por el zafarrancho que fueron allá platita. Estos dos a golpear, que por cierto son sus ciudadanos. Muchas gracias. Nosotros aquí tenemos mucho dinero para pagar estas locuras que hace esta vieja. Todo esto son gastos de corte. Correcto. Ahí hospedada la vieja con sus nalgas postizas en la cárcel. Muchas gracias, presidente de República Dominicana. Aquí le aguantamos a su delincuente y se la estamos extraditando. Va para allá. Bueno, a ver, él le tenía secuestrado el pasaporte. No le daba dinero y no la dejaba salir de la casa. Ella fue y le rompió el auto. Vamos a ver cómo terminó todo esto. Sale de la cárcel y se va con él. Él la esperó. Y vamos a ver, tenemos la fotito de ellos dos juntos. Lo que postearon hace poco, porque ya están juntitos en la cama. Se la llevó a la... Ahí está. Ay, qué ternura. Ya ¿qué está dice? En casa porque fui yo a sacarla. Fijé, a sacarla, le dice a Lofoque, que yo le conté quién es a Lofoque, es el que la creó a ella, el primer amigo que la ayuda, que fue quien ella le manda el audio. Y dice, ¿dónde que fue está golpeado? Tu equipo de abogados? ¿Dónde está la fianza que pagaste? ¿La dejaste sola? ¿Hablador? A ver, vamos al C12. Así. El C12 dice, hay dos recibos, ¿no, Elisa? A ver. Uno es el recibo de que pagó Tekashi. Uh-huh. Y se lo echan en cara a los otros. Pero también... $9,000 ahí. Y este fue el otro. O sea, los dos pagaron. $1,100. ¿Los dos pagaron la fianza? Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es un zafarrancho. A ver si ya está Wilson o Bla... Va. Bueno, Vladimir pues intenten también. Si quieren con cualquiera de los dos, porque vamos a tener dos enlaces. Uno que es con Vladimir, que es el publirrelacionista de quién. Vladimir Gómez, que hoy trabaja con la hermana de Yailin, fue el primero que empezó a trabajar, cuando Anuel le dice quiero que Yailin sea una estrella, empezó a trabajar con Yailin. Y quien denunció la semana pasada en nuestro programa que estaba secuestrada Yailin por Tekashi. Tekashi amenazando a todo el mundo. Y fue antes y fue aquí. Fíjense desde cuándo siempre estamos con la noticia. Que yo sé que muchas comadres dicen, esta vieja, ¿quién es? Es una vieja que dice, por hacer novia de Anuel y casarse en meses con él y tener un hijo de él, se hizo hiper famosa.
hemos visto videos de ella teniendo relaciones con mujeres, se cambió todo el cuerpo. Peleas con la hermana. Es la una madre. Distinguida ciudadana de República Dominicana que, a pesar de todo el zafarrancho que el señor Tecachi fue y golpeó por una escena de celos a los productores, se pasó la ley por el arco del triunfo, lo dejaron salir a los días de la cárcel y después hace una semana les dimos, ¿no? En estos días, esta semana les dimos el informe que también le permitieron que se fuera de gira y aquí anda en Estados Unidos como esa, si nada. Pongan esa que estoy... dale, Lucero, la Z6 era Z7, por favor. Vamos a ponerlo, por favor. A ver, ahí están para que ustedes vean cómo estas son las diferentes fotografías donde esta mujer ha sido golpeada. Pero ya que estamos poniendo las fotos, vamos a desmenuzar todo. Vean ustedes cómo ahí en esa foto estaban ellos abrazados, cotorreando. Se dice que él la habría atropellado. Vamos a poner ahora la C de casa número 5, que es un b-roll de ellos. Por favor, C de casa número 5. Pongan mira, el audio, mira, por favor. A ver. Ella estaba celosa porque él le había mirado el trasero a otra chica y ella le está reclamando, ahí le tira, le rompe el vidrio de su auto preferido. Esto es en West Palm Beach. Vean ahí cómo ahí le cae a golpes. Ahí le rompió el celular. Unos enfermos tóxicos de la que se salvó Anuel porque también se agarraba a golpes con Anuel, hay que recordarlo. Sí, Anuel también... sufrió violencia por parte de ella. ¿Y te parece bien que ahora vamos al gráfico cuando termine de este video? Cuando termine, no me corten los videos, Carlitos. Vamos a la C6, donde Yailin ahí se ve toda moqueteada. Vean. ¡Qué horror! Luego, la C7, el video... Ah, lo de la peluca. Esto me encantó. ¡Qué gracioso! A ver, ¿cómo estuvo? No me tire la peluca al inodoro. No me tire la peluca al inodoro. Y vean él qué le tiró fina. El postizo al inodoro. Mira, mira, mira. Ay, qué fina y bonita relación tenía para que luego... Y eso lo va a lavar y se lo va a poner. Exactamente. Y luego vamos al gráfico donde Yailin está detenida para que ustedes vean todo este zafarrancho que ha pasado con esta gente que vive tan intensa. Este es el afichaje, ¿eh? Como Alejandra Guzmán. Pero no se preocupe, señor presidente de República Dominicana. Usted mándenos aquí a sus delincuentes. Aquí tenemos dinero para todos estos procesos, pagarlos. En lugar de que usted hubiera hecho cumplir la ley de su país, aquí no los mandó, pero se la vamos a regresar. También hubo celulares rotos de Yailin, por eso Yailin se queda sin posibilidad de defenderse. Bueno, ahí está pues con llegó nosotros. El momento. Vamos a presentar a nuestro compañero periodista Wilson. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Chisme No Like. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchachos. Vamos primero a pedirle disculpas a la audiencia de ustedes, que no hay mucha estética. La transmisión que estamos utilizando, sobre todo un no volante de un vehículo. Tigre. Pero sí, la noticia. No, nos gusta a veces un poquito. Cualidad del Chisme, me encanta. Oye, Wilson, ¿cómo lo está viviendo la República Dominicana todo este circo? Vos viviste muy de cerca todo lo que ha vivido Yailin estos últimos años. La mejor descripción de lo que acabas de decir es la palabra circo. Y ojo, qué lamentable cuando una mujer es maltratada o cuando un hombre es maltratado, los temas y gente pensante tengamos que darle circo, cuando al final es algo que la violencia doméstica, familiar, es deseable para cualquier familia del mundo, pero cuando dos actores, cuando dos artistas, por llamarlo así, por llamarlo de alguna manera, se dan a la tarea de publicar todas estas cosas, si tú te fijas, el daño nunca se lo ha hecho medios de comunicación entre los dos y se lo ha hecho un particular tercero. Ellos son los que se encargan. Uno viene a este país como si fuera raro a acabar con otro en un sitio privado. La otra va allá y se busca problemas. Y si ellos no lo dicen, que aquí hay muchos amigos en común que ellos tienen amistades de Yailin y nadie dio la voz de alerta. Ahora está todo el mundo encargado del sonido, el mal sonido. Yo la vi. Entonces usted debe ir preso también porque es cómplice y testigo de las pisas, de la violencia. Entonces, si te fijas, y ni siquiera amistades por cubrir el link hablaron de esto. Quiere decir que si ellos lo dicen, si ellos explotan, ya que no hay
juntos aparentemente se soportan, nadie lo sabe. Pero aparte de todo eso, la cereza pastel, como si no hubiese estado pasando nada, se supone que Santiago es un compañero de aquí, de República Dominicana, hace todos los apresos y da la voz de alerta para rescatar a alguien. Este era el momento de artista, ¿qué artista del coño? De rescatar a una mujer dominicana que está en una difícil situación y prácticamente sin recursos, porque tan anterior como este, se lo quitan de manera, me imagino que sea que le dé el manual, que cómo es posible que tú tengas dos o tres hombres de diferentes nacionalidades, edades y estilos, y dan exactamente lo mismo, con estos golpes, con que te las vendas, que te la quitan. Entonces, si ellos una pregunta, no importan. Mira, yo no sé si tú lo escuchas bien, pero yo no te escucho muy bien. Yo siento como que tu teléfono, como lo tienes colocado, nos estás tapando el micrófono. ¿Sería posible que lo coloques de manera que te podamos escuchar mejor? Está en carretera. Ah, fíjate, ¿tú escuchabas bien lo que nos estaba informando? Yo la verdad no escuchaba nada. Bueno, no, estaba contando, sí, de que mucha gente ya sabía que había guamisa, que los amigos... Ah, yo ya había visto que la golpeó, tenían foto y la están poniendo ahora, que es muy tarde, señores. Ella ya está presa, ya ella tiene un récord ahora, ya la podría haber matado y ella también matado a él. Yo una de las cosas que le quiero preguntar a Wilson ahorita que llegue Javier, no sé cómo vaya a estar la señal, es quién fue el responsable que dejó salir de República Dominicana sin cumplir la ley y bueno, a Tecachi. Tenía que haber ahí. A ver, querido, ¿nos escuchas? Está, ahí me, a ver, ya está, no te estamos escuchando. A ver, ¿nos escuchas? Sí, sí, ahí sí. A ver, ¿quién fue el responsable que dejó salir de República Dominicana a Tecachi sin que cumpliera los 6 meses que debía haber estado ahí? Es que es un tecnicismo legal. Realmente no fue de manera... Bueno, es irresponsable porque se sabía lo que había pasado. Usaron un tecnicismo legal. Artista, no preso, compromisos, la medida cautelar o la medida de detención breve, el juez pueda autorizar a que pueda salir de la República Dominicana o salir de ella siempre y cuando existan garantías económicas y de manera legal que él pueda retornar. Y entonces, como es una figura pública, es muy difícil, sobre todo por sus señas particulares, es muy difícil donde él puede esconderse y que uno pueda a justificar más. Acuérdate que fue un robo a mano armada, no fue, mató a 17 personas, no fue ese tipo de cosas, delito prácticamente de ellas. Entonces, por eso el delito es poco menos. Y entonces salió de manera legal. Me decía antes de cortar la comunicación que si la pared no estalla y no sube todas esas cosas, el mundo no se da cuenta. Ahora, una pregunta. República Dominicana, ¿está a favor de Yailin o a favor de Tekashi? ¿Qué piensan de esta situación? Ahora mismo, todo el mundo, un 95-97% de los dominicanos, los medios de comunicación, están a favor de Yailin. Ni siquiera de Yailin como tal o como el nombre artístico que tiene. Sino de la mujer dominicana que está en tierra extranjera siendo abogada y o abogadora dentro de un conflicto legal. Ahí el país se muestra y lo sentan con compatriota. Bueno, ustedes saben que va a ser extraditada por obviamente estos escándalos, porque ella no es una ciudadana de este país. ¿Saben que y tienen ustedes información cuándo llega a República Dominicana? Sin embargo, así como una cosa decimos la otra, allí en Estados Unidos son muy bastante severas para y todo para este tipo de delitos. Ahora bien, todavía no ha ido, acuérdense que acaba de ser confianza, no ha ido donde es un juez, no ha adivinado que sí, que no, es culpable, que más hay, no la ha sacado del país, y yo sí le puedo avisar que la visa que puede tener en este momento está tipo de trabajo, visa de turista, visa cualquier tipo de visa. Ahora, en este momento, por ese momento, ya que ella no ha asesinado a nadie, la embajada o migración la va a llamar. Ahora Yailin no hay problema de manera migratoria. El problema lo va a enfrentar Yailin, ese visado se le va a renovar.
Me explico. Ahora puede ser proceso de Estados Unidos, la casa que vaya de un juez o que te desestime todo eso. Puede ser que no pase nada con su visa por un delito federal que ha hecho. Ahora, cuando le toque la revisión, ella tiene, sí, muchos problemas para poder renovar su... No, no entra más. Si sale, ya no entra más porque inmigración no le va a renovar ni la residencia ni la visa. Se pueden revocar la residencia, bueno, si es que la tienen, pero bueno. Si es que se queda más días, va a ser porque va a seguir un proceso legal que obviamente nosotros con nuestros impuestos lo vamos a pagar. Cuando en República Dominicana las leyes dejaron salir a esta pareja, cuando menos a Tekachi, del país, pasándose la ley por el arco del triunfo. Y él va a levantar la orden de restricciones, ¿vale? No va a haber causa, igual que Alejandra Guzmán, o sea, esto es eso, dismiss. Pero pasa, lo que pasa es que ya hemos tenido artistas que han cometido delitos federales imponables y han ido de manera legal luego, años, claro está, a Estados Unidos. Este, hasta yo entiendo, no conozco al dedillo la ley, las leyes de allá. Donde entiendo, no es un delito, es una riña y de parejas. Y si él va y desestima todo, él va y se inventa y dice que fue un experimental, entonces no pasa nada. Ay, Dios mío. Así es, mi querido Wilson. Muchísimas gracias, mi querido Wilson. No sé si haya algo más que tú quieras reforzar o comentar. Bueno, él está ahora mismo, luego. Toda la comidilla ahora. No se escucha, Wilson. Ahí estamos. A ver, dale, Wilson. Ahora ha habido, dentro del apoyo allá, ha habido una indignación por lo siguiente. Santiago Matías Alofoque, que es influencer, el mayor influencer con la plataforma digital en el país, desde que Yailin lo llamó con esa llamada viral, llorando por Cate, él se ha estado movilizando. Él se ha estado moviendo con sus abogados e incluso mostró un recibo de que fue que pagó la fianza, no Tekachi. Se esperaba que ella de ahí, recinto, saliera para el aeropuerto para él traer su artista, su dominicana, por varias cosas, por apoyarla de verdad, de manera real, y obviamente hasta los views o el rating que esto pueda generar. Sin embargo, la indignación de él, los dominicanos, viene de Aileen al salir de la corte. Se va con un golpe de Tekachi con Tekachi. ¿Qué le parece? No, ahí está la enfermedad, ahí está la toxicidad y ahí está esta cosa, esta adicción a las parejas tóxicas que tiene pobre Yailin, que tendrá que tratar con lugar, un psicólogo. Exactamente, yo creo que ya esto ya va más allá de un psicólogo, ya tiene problemas mentales fuertes. Pues ojalá que pronto se las regresen y que ahora sí. En República Dominicana, ya que están quedando en evidencia que por su culpa vino y pasó esto, ¿qué tal si la mata? ¿O qué tal si ella mata a Tekachi? Se vuelven a pelear en mañana. Ojalá que ya en República Dominicana hagan que la ley se cumpla. Sí, pero no se preocupen, se la pica ya, no pasa nada, ¿eh? Sí, no, ya tenemos, ya les aguantamos acá mucho tiempo a la gente de Perú, a la señorita Laura. Ya en México ya tuvimos acá las loquitas de otro lado. Ahí se las devolvemos. Gracias, Wilson. Bueno, señores, ya está. Este es un circo más. Ahí terminó todo. Yailin seguirá con Tekachi, se volverán a golpear y va a haber más desgracia si no alguien va y lo salva. Bueno, Lisa, cumplimos. Bueno, señores, hemos cumplido con un programa fuerte, con el recuento de los daños y obviamente nos vemos el lunes, si Dios quiere, Elisa. Déjenme platicarles porque me está preguntando aquí también la gente, mi amor, ¿qué pasó con Tango? A ver, explícales, por favor, no, porque Tango tú fuiste el culpable. En casa porque yo estoy, hoy tengo un día terrible, tengo que hacerme estudios y tengo que ¿Pero hacer ¿Pero estudios cosas. De qué? A ver, cuéntales a la gente. No, la verdad. Voy a contar. Ah, no, cuenta. No, ya. Miren, comadres, no, les voy a decir para que me ayuden a cuidar. Espérate, bebé. Usted no tenés nada que hacer en la tarde. No, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Vamos. Pero explícales por qué. Porque este señor no come bien. Por eso necesito que la doctora regrese. Comadrita, le mando un beso grande. Y tiene los triglicéridos y el colesterol
¿Para qué? Para que en sus redes le empiecen a decir que se cuide, por favor. Yo me cuido bien. A ver, dile. Dile a la gente. Pero hay que hacer estudios, todo. Bueno, hay que hacer para estar en lindo shape. Ok, comadritas hermosas. Bueno. Les mandamos muchos besos, abrazos, apapachos. Y el chisme es... ¡Vida Fashion! Suscríbete, compártete, campanita, tan, tan. Suscríbete,